Señoras y señores, en la picada de los viernes, hoy José Alcobruni, es un gusto tenerte, te lo reitero, ¿eh? Muchas gracias, lo mismo para mí estar acá y compartir, y bueno, la picada y todo, ¿no? ¿Qué edad tenés, José? 31. 31 años. Ahora. ¿A qué edad empezaste con el bandoneón y a qué edad viniste por primera vez acá a la ciudad? ¿Te acordás? Sí, va más o menos, me acuerdo, pero empecé a los 12, 13 con el fuelle, y creo que acá vine una de las primeras veces con, no sé si no fue con Mati, no me acuerdo ahora. Me parece que sí. Que tocamos a dúo. Me parece que sí. Yo estaba estudiando mucho con él. O sea, eras el alumno de Mati. Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Y estaba, estudié un montón de tiempo con él. Y tenía una, me había dicho él que estaba haciendo unos arreglos para dos bandoneones que los veníamos tocando con él. Y si mal no recuerdo, fue ahí una de las primeras veces al menos que vine a tocar. ¿Y qué edad tenías que, ahí? No sé, tenía 16, por ahí, nah, creo. Qué loco, no, 31 creo. Ahora. Y sí, pasa el tiempo. Qué loco. Y dedicado profesionalmente a la música, hace sus propios espectáculos, pero además acompaña a grandes. Vamos a recordar algunos de ellos. No sé si el más grande es Raúl Lavie, pero hay otros grandes también que son acompañados por el maestro acá. No, en realidad, o sea, a ver, qué sé yo, yo creo que son laburos que se van dando. Sí. Que son puertas que se abren y que son también, al menos en mi caso, una... como un puente, ¿viste? Un trampolín a poder seguir desarrollándose uno en lo pero que no hacer. Se le dan a cualquiera. No, digo, hay, no te, un, hay mucho esfuerzo no también atrás abajo, de eso. No, 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 al contrario. No, laburar con la Vie, laburar no, con no, ni hablar. Nacha Guevara. Sé que tiene un gran mérito y estoy muy feliz con eso. Y aparte estoy sumamente agradecido a ellos por la oportunidad, tanto a Raúl como a Nacha, porque, nada, a ver, yo entiendo y sé lo que es su trayectoria y lo que ellos significan en el medio, digamos. Entonces que ellos confíen, digamos, en uno, está buenísimo. O sea, a mí me llena de orgullo y me pone muy contento. Y también de responsabilidad. Pero bueno, insisto en lo mismo. También ellos lo saben, que uno quiere hacer sus cosas, sus caminos. Y también son muy amables y muy sensatos a la hora de proponerte cosas y darte lugar también a vos para hacer cosas. Entonces eso realmente es hermoso, es lindo. Por donde yo voy a ir sirviendo el vino. Claro. Decime, ¿por qué trajiste este vino, Don David? No sé, no en sabes. Realidad no, a mí me gusta mucho el vino y suelo... ¿Te gusta? Me encanta, sí, ah, sí, me gusta el vino, sí, claro que sí. Bueno, y... ¿Este es un Malbec? ¿Te gusta el Malbec? Sí, me gusta el Malbec, en realidad, la verdad, no vengo un poco tareado con algunas cosas, porque yo cada vez que estoy por Tandil ando haciendo fechas o dando clases, o claro. Bueno, así al palo, ensayando. ¿Das clases también acá cuando venís? Ahora estoy, sí, de una, sí, he empezado a dar clases de vuelta porque había dejado, digamos... Porque había realmente mucho movimiento de fechas. A ver si podés tener demás. La copa y el bandoneón. Sí. Como no, mirá. Ah, mirá que es una cosa, una. Mirá, lo voy a tener que agarrar igual un poquito. Ahí está. ¿Por qué brindamos? Y no sé, a ver. Bueno, por la música, por los amigos y por los buenos momentos, qué sé yo. ¿Tenés muchos amigos acá en Tandil? Por suerte, sí. Salud. ¿Te juntás, llegás a juntarte porque venís y te trato, y vas? Trato. Lo que pasa es que es muy difícil y siempre aparece algún reclamo, pero de buena manera, ¿no? ¿Qué familia, igual... ¿qué familia tenés acá en Tandil? Te hago la pregunta larga si probás el vino. Mm. ¿Qué familia tenés? Toda mi familia. ¿Toda? Sí. ¿Y te reclaman mucho? Nada. Igual cuando vengo estoy mucho con ellos. Claro. Así que, es más, paro en la casa de mis viejos, que era donde yo vivía acá, digamos, ¿no? ¿Barrio? Así que, el Calvario. ¿Naciste ahí? Nací ahí y, bueno, nada, ahí pasó toda mi vida, toda mi infancia. ¿Escuela primaria todo. O jardín? El jardín 904. ¿Ahí después, nomás? Sí, ahí nomás. Y claro, el que tocaba, me parece, no sé si es por zona, tocaba, creo que sí. Sí. Después de ahí fui a la escuela 11, la media 11, que articulaba, creo en su momento, con Polivalente, uh-huh. O algo así. Bueno, igual yo quería ir a Polivalente. Estuve un año en técnica igual. Mirá. Me pasé a técnica porque un tío mío laburaba ahí de siempre y no sabía dónde ir, estaba medio mareado, ya estaba con la música, pero no estaba del todo decidido qué quería hacer. Y estuve un año en la escuela técnica y me gustaba, me iba bien, viste, era así aplicado, pero de repente no... Nada, hablé con mis viejos y yo estuve un año nomás y ya me pasé a Polivalente. Digo, che, vieja, yo me quiero dedicar a la música. Y ahí así, ya, y dijiste, ya está. Esto chao. Es lo mío. Sí, ahí empecé. Con la Vie y con... Nacha, que por ahí son los dos más grandes, anda con muchos, pero ¿qué escenarios tocaste? ¿Qué te fue dejando? Y montones, que de allá de Buenos Aires, digamos, los más emblemáticos son el CCK, la Usina del Arte, el Teatro Colón. ¿Tocaste en el Teatro Colón con la Vie? Sí, tocamos con Raúl, hubo una fecha muy muy linda que se hizo hace el año pasado, no me acuerdo. ¿Cómo es estar en ese escenario? Es hermoso, es escalofriante, es muy lindo. Es muy fuerte, o sea, tiene una energía... Imagínate que de por sí los teatros tienen una energía increíble. El Colón es como algo bastante fuerte. Lo hablábamos con nuestros compañeros
y amigos ahí tocando y todo, y era re loco, viste, estar ahí. Llegó al Colón, sí. Señores, llegó al Colón. No, sí, ver, yo me pongo, a mí me gusta ver que los resultados se van dando un poco naturalmente, viste, es como, por eso también, claro. Es que no me enloquezco, porque me pongo contento y agradezco un montón, pero es como que vas viendo que la cosa, claro, se da. Tocaste algo cortito así, algún fragmento de algo así, movidito. Trajo la guitarra también, en otro bloque agarramos la viola, si querés. Tocate algo así cortito, pero bien arriba, dale, como para anticipar la pausa. ¿Qué puede ser? A ver. Qué sé yo, a ver. Hacemos, no sé si muy arriba que digamos, pero bueno, toco algo así. Dale, dale. Suena ese bandoneón. José Alcobruni con nosotros. Seguimos hablando con él después de la pausa. Mi limonero guarda hace poco tiempo un secreto. Yo lo sé muy bien. Día tras día me susurra entre el rocío y las palomas. Despertaré. Y me madruga una mirada transparente y empapada de ideales. Y los colores de mis tardes van pintando en tus retoños mis verdades, mis verdades. ¡Qué lindo! José Alcobruni, lo que están escuchando es su voz y su guitarra, no solamente es bandoneón. José Alcobruni en La Picada de los Viernes. Un beso enorme a José desde el otro lado del océano. Es el mejor, dice Sofía, desde Barcelona. Mirá, mi novia. ¡Ay, qué lindo! Qué Sofía, grande. Te está viendo desde Barcelona. Qué grande, ¿y qué anda haciendo tu novia por allá? Se fue a hacer a estudiar, está haciendo un estudio superior de psicología, ella es psicóloga. Ah, eso te iba a preguntar. Claro, la vez pasada, ¿te acordás que estuvo? Sí, tenés razón, estuvo acá, tenés razón. Exactamente, así que le mandamos un saludo. Sí, ¿la extrañás? Y claro. ¿La extrañás mucho? Sí, mucho, mucho. ¿Cuándo se vuelven a ver? Nos extrañamos, por suerte. Sí, creo que nos extrañamos los dos. Sofía, si tenés que decir algo acá, estamos con el WhatsApp aquí abierto, Cualquier cosa por acá, vos decirlo, claro. Inclusive no es habitual, pero si querés mandar un audio, lo ponemos al lado del micrófono, no pasa nada, Sofi, lo que le quieras decir a José, acá somos bastante de meternos en la vida privada de las personas. qué miedo. Bueno, saludos a José, excelente músico y mejor persona, saludos Mónica Jiménez. Oh, qué grande, mirá, mucha gente, familiar, amigos, de todo un poco, sí, obviamente, bueno, te van apareciendo, ¿no? Personas que uno... Montón, sí, montón. Bueno, ahora vamos a seguir leyendo mensajes. José, ¿en qué andás ahora? Digamos, hoy, ¿cuáles son tus trabajos? ¿Cómo te encuentra tu vida laboral y de estudio? Porque vos no dejás de estudiar. No, claro, bueno, qué sé yo, o sea, me parece que estudiar, a mí me gusta estudiar, más allá de todo. Entonces, de repente, ya va más allá de lo que voy necesitando hacer en cada momento, sino que es un placer, entonces lo hago también como un hobby, como sí, yo diría, sí, ¿no? Sí. Me siento a estudiar cosas. ¿Y con quiénes te seguís perfeccionando o lo haces vos solo? No, lo hago un poco solo. He sido bastante autodidacta con algunas cosas porque me divierte. Ahora hace un tiempo me puse a estudiar piano de vuelta. Yo estudié algo de piano para la carrera, que estudié dirección coral. Sí. Pero después, no, obviamente, no seguí ahondando en eso y últimamente me copé, ¿viste? Porque estuve mucho tiempo acá, tengo el piano en mi casa acústico, entonces es como que tocar en un piano acústico es otra cosa. Claro, cuando venís acá lo agarrás. Sí, claro, sí, porque me gusta, entonces, y aparte el sonido es distinto, entonces me siento y juego un poco ahí. El piano acústico es, digamos, el mueble, digamos. Lo contrario al piano, que si bien obtienen un sonido excelente en el plano eléctrico. Claro, sí. Pero el piano acústico... No, hay pianos eléctricos que son alucinantes, pero bueno, yo obviamente no me dedico al piano. Pero entonces... el tacto inclusive es diferente, ¿no? Sí, es analógico, es madera. O sea, son es como cuerdas, la máquina de escribir y la computadora. Pero, claro, es otra cosa. A mí lo análogo me encanta,
Si bien no estoy hipotecando ni nada por el estilo con lo digital, al contrario, me encanta, inclusive uso muchos pedales y cosas en el show mío, porque me gusta y me parece fantástico. ¿Y cómo es el show tuyo? Lo que estoy haciendo ahora, voy a tener que tomar el vino. Sí, dale con el vino. Es una excusa en realidad. Pero... No, está bien, empezar a raspera el vino, lo afloja. Y viste, es así. No. Lo que estoy haciendo yo ahora es un show, digamos, que tiene que ver más con canciones y música instrumental, las dos cosas, unidas en un montón de estilos distintos, qué sé yo. El fuelle aparece mucho, también aparecen mucho las canciones, aparecen efectos, pedales. El formato básico de lo que estoy haciendo es un trío, el trío power que dicen, viste, guitarra, bajo y bata. Sí. Es bastante más rockero de lo que venía haciendo, porque me entusiasma, me divierte, necesitaba hacer cosas con más energía. Y, o sea, otro tipo de energía, me refiero, no es que lo que venía haciendo antes no lo tenía. Nada, a mí siempre me gustó tocar y hacer cosas así un poco raras o jugar con tiempos y armonías, sí, sí, y ritmos. Pero también necesitaba otro tipo de pesos, como el groove así de una bata, ¿viste? Ese tipo de cosas que me gustaron siempre. ¿Y le pones tu voz? Claro que sí, claro. ¿Le pones tu voz? ¿Temas covers o temas tuyos? Temas míos y algunos covers, con arreglos un poco. Sí, claro. Así, ¿de covers qué haces? Personalizado. De covers hago, por ejemplo, Duerme Negrito. Uy, qué lindo. Bueno, aparte así, que sale muy bien. Muy lindo tema, me encanta. Y después, bueno, no tantos en realidad. Estuve ahondando en algunos covers, pero de a poquito, por ejemplo, para esta fecha no va a haber tantos covers. Y vos como autor, sí, ¿hacia dónde vas? ¿Hacia dónde ¿Cómo voy? ¿Cómo son tus letras? Mira, yo creo que en realidad, al menos en mi caso, siempre todo lo artístico que hago tiene que ver mucho con mi vida en cada momento. Ajá. Si bien uno hoy en día, por ejemplo, a ver, yo sigo tocando temas y cosas mías que compuse hace mucho tiempo, ¿no? O que compuse en otro momento de mi vida, que en el cual sentía esas cosas o esas emociones, que si bien no dejo de respetarlas y de tenerlas presentes porque fueron parte de mi proceso y de mi vida, quizás no son las que siento ahora, ¿no? En relación a un pensamiento o a lo que fuere. Pero yo creo que justamente la autenticidad pasa por reconocerse a uno en todos los tiempos, ¿no? Y bueno, y poder plasmar todo eso en el presente de alguna manera, que es el día a día. Entonces, después te voy a como preguntar... Que, sí. O sea, quiero decir, hay muchas temáticas distintas de eso hoy, que han sido quizá de otro momento de mi vida y lo que fuere. Entonces hablo, es muy introspectivo, pero a la vez es muy extrovertido también. Claro. Porque uno busca muy para adentro para ir muy para afuera. Después te quiero preguntar si te podemos ver acá en Tandil. Pero en Buenos sí. Aires, ¿por dónde te presentás? En Buenos Aires me presento en todos los lugares que puedo, básicamente. O sea... qué sé yo, una cantandilla tiene como un lugar y ciertos escenarios que conocemos todos, por suerte, y que son muy amigables y que le permiten a uno ir y tocar y hacer lo que uno quiere. En Buenos Aires, obviamente, más allá de todas las cosas que están saliendo y las cosas que voy haciendo, uno sigue siendo nuevo, digamos, entonces va abriéndose espacios. Así que la propuesta ya a veces es ir a tocar con banda o a veces ir a tocar solito. Solo. Así, con la guitarra, el bandoneón. Solo. Lo cual solo. Me encanta. Es súper lindo porque me pone en un lugar re intimista y allá hay miles de lugares también que son desde bares, así centros culturales. Sí, sí, eso sí. La Open Folk, digo por nombrar uno. Pero hay miles de lugares que son muy interesantes y que aparte te encontrás no solamente con la posibilidad de compartir con el público y con gente que está muy interesada en escuchar, sino también con la posibilidad de conocer otros músicos que son tremendos. Y viste, uno por ahí no conoce porque no están en el ambiente o no están, claro, tocando, pero hay un montón de gente que hace cosas hermosas. Mensajes de papá y mamá. Oh, bah. De papá y mamá. A ver. Orgulloso de nuestro hijo, es un amor de persona, se merece todo. Bueno, son mis viejos. ¿Cómo se llaman los viejos? Carlos y Miriam. Carlos grandes. Y Miriam. Sí, agradecido como siempre a ellos porque y a toda la familia, o sea, el apoyo. ¿Cuántos hermanos son? Somos cuatro en total. Ajá. Está mi hermana que está en España, Esteban, Mariela y yo. No, Mariela la conocemos mucho, el otro día estuvimos trabajando, claro, juntos ahí en la inauguración de Polivalente. Uh-huh. Gran locutora, Mariela. Así que son cuatro. Mira, pensé que eran tres. Bueno, si se quieren comunicar con José Alcobruni, mandarle un mensaje, atención a la novia que está en Barcelona, queremos que le mandes algún otro mensaje, nos interesaría. Acordate, el WhatsApp 2494-062-800, 2494-062-800, es el WhatsApp para que te comuniques y le mandes un mensajito a José Alcobruni. Cerramos este bloque con algo de tu voz y la Dale, guitarra y después volvemos al... Ya que estamos hablando de mi querida novia, vamos a hacer un tema que le gusta mucho a ella. Ah, bueno, dale. Un cachito, al menos. Un pedacito. Y ahí después nos vamos a la pausa. Mm-hmm.
calma dejaste al pasar y no pude descifrar si fue un adiós. Callamos lo que quizá pudo ser amor y marchamos los dos. Si yo tuviera que explicar las razones que hoy te ponen en mi voz, tendríamos que entender que la ilusión nunca dijo adiós. Si no existieran fronteras, no habría motivos para esta canción. Y si la canción nos recuerda venciendo distancias, hoy me acerco a vos. ¿Le gusta a ella o porque se lo hiciste para ella? No, pero le gusta mucho. Lo hice hace un tiempo ya y le gusta mucho el tema. Ya nos vamos a la pausa. Un gran saludo, te mando un gran saludo, Rogelio Caín. ¡Oh, qué grande! Alguien que siempre estuvo acá con nosotros. Maestro. Un abrazo, Rogelio. Muchas gracias. Bueno, él te aprecia mucho, vos yo lo también, sabés. Yo también. Se aprecian ahí mutuamente. Sigue escribiendo y lo vamos a leer en un ratito. José Alco Bruni está con nosotros compartiendo la picada de los viernes. Lindo. El bandoneón es de José Alco Bruni, señores. El sonido que llega a través de la radio y de la tele, por supuesto, pero en la radio están escuchando ese sonido como embrujado, bajando desde el éter, como decían antes los speakers. Bueno, ahí está José Alco Bruni y ese sonido que él hace salir de una manera especial del bandoneón nos engalana. A ver, gente que trabaja con vos, gente a la que hay que agradecer. Después te quiero preguntar a ver dónde te podemos ver acá en Tandil. Dale. Gente que labura conmigo, ahora justamente, bueno, se mezcla todo en realidad, te podría responder todo junto. Mezclemos todo, no hay problema. Mañana voy a estar justamente tocando estos días en La Cautiva. La Cautiva, sí señor. Bueno, es un lugar que quiero mucho, digamos, y que siempre que estoy por acá trato, si me presento en algún lado, de tocar ahí o en algún lugar así amistosamente, donde sé que no solamente hay una cuestión de ir y mostrar el proyecto, sino que también hay una cuestión humana. Sí, para mí muy emblemática. Además, una luchadora. Silvia es increíble. Silvia es una luchadora que, bueno, nada, le ha dado espacio a todos. Sí, a todos. Totalmente, a todos. Sí, a todos. Siempre. Y lo sigue haciendo. O sea, sí. Para mí igual es un gustazo y es un honor tocar. Más allá de andar tocando por todos lados, venir acá y tocar ahí y que ella tenga la misma predisposición de siempre y el mismo empuje y cariño es impresionante. Y bueno, mañana voy a estar tocando ahí, justamente, ya que ahí mezcló todo. Tocando ahí con, haciendo el proyecto mío, con Mauri Legori en bajo. Sí, señor. Y Pedro Abrán en batería. Así que vamos a estar presentándonos ahí, haciendo el proyecto mío, las canciones y todo. ¿Y ahí qué mezclas? ¿Bandoneón, guitarra, voz? Guitarra, loops, bandoneón, cantando. ¿Qué es loops? Perdón, mi nombre. Es un aparatito que lupeo cosas. Ah, vas haciendo ahí. Sí, igual todavía, ahora no lo voy a usar mucho mañana, pero bueno, nada, son parte de los proyectos y es un poco el tinte de lo que estoy haciendo, obviamente con el bajo, con la batería, con toda esta mezcolanza de música. ¿Y ahora te vas de acá a dar clases? Sí, tengo que dar unas clases, sí. Sí. Sí, siempre ando corriendo yo. Después ya la semana que viene rajo porque tengo ensayos allá con Raúl, con Nacha. ¿Y dónde se van a presentar con Raúl y Nacha? Ahora próximamente hay unas fechas con Nacha, creo que en el Congreso y un par de cosas así. Con Raúl también, no sé qué eventos hay, pero bien de qué son, pero sé que son en la Rural y un par de cosas. Después con Orquesta Varela en Buenos Aires y después creo que viajamos. Orquesta Varela es grosa. Está buenísima, la orquesta es una orquesta de Héctor Varela, digamos. Yo estoy muy contento. Ah, y después también con la Orquesta Sudamericana. También, claro, tengo que volver. Tengo que volver sí o sí, claro. Claro, no hay tiempo de contar todo. No, tengo que volver, digo, a Buenos Aires. Bueno, a matar. Pero quédate un rato en Tandil por tus pagos. Creo que habían llegado más mensajes y no quiero que queden afuera. A ver qué decían acá. Felicitaciones, José, te admiramos mucho. José y Silvia Menchón. Oh, qué grande. Familia de Nachito. De mensajes. Mi cuñado. Dice.
¿Cómo no voy a estar orgulloso? ¿Cómo no van a estar orgullosos esos papás de su hijo hermoso que tiene? Wow. Felicitaciones, Ana, dice acá. Ah, pensé que era mi viejo de vuelta. No, eso ya habían, ya habían. Muchos cariños a José, querido, ex alumno tan talentoso, Graciela Brescia. La teacher. Está cumpliendo años con la música ahora. ¿Cómo? Perdón. Está cumpliendo años con la música, creo que son 35, no hoy, pero va a ser un gran evento festejando. Buenísimo, muy bien. Recordame, Graciela, si son 35 años, creo recordarlo, pero mencionámelo acá por el WhatsApp. ¿Qué más dicen acá? Hola, soy Norma, vecina de la abuela de José. Lo felicito, canta re lindo, es muy humilde y hermoso. Y también toca muy bien el bandoneón. Felicito también a los papás. Norma, vecina de la abuela de José. No voy a pasar por la puerta de tantos alarga. Un gran estudiante del conservatorio, cariño, Cecilia Tibiletti. Oh, Ceci, qué lindo. Cuánta gente. Qué lindo. Cuánta gente pasa por acá. Soy Gladys, la tía de José, desde Barcelona. Te envío un abrazo inmenso y muchos éxitos. Eres un grande corazón. ¿Qué? No lo puedo creer. Eres sí, un claro, grande. Es hermoso. Un grande. Tía, un beso. Y la tía Gladys, que no tiene, está con tu novia ya, ¿no? Se vieron un par de veces, claro, porque viven en la misma, están en el mismo lugar ahora. Pero ella vive allá hace años ya, la tía. Mi hermana también, o sea, Silvia, vive allá hace un montón de años. Tengo sobrinos allá, tengo familia allá, claro. Qué bueno. Se estuvieron juntando ahí. A ver, ¿qué más, más mensajes? Bueno, muchos mensajes. Graciela Brescia que sigue escribiendo. A mi super primo José, mil besos. Andrea de Barcelona. Claro, esa es la hija de la hija Gladys, de, claro, exactamente. Están escribiendo todos, está muy bien. André. Mirándolos ahí en lindo, Barcelona. Dice Graciela Brescia, a 35 años a nivel profesional, pero 50 en este camino. Febrosa. Yo estudié desde los 8, muy agradecida por todo, Graciela Brescia. Es que toda esa gente, yo creo que Graciela, yo me acuerdo un montón de personas, Eduardo Tolosa. Eduardo. Yo fui la única frustración de Eduardo Tolosa. ¿Por qué? Sí, yo fui la única frustración de Eduardo. Después, no. El único. Pero bueno, mirá que le puse un amor, era difícil. Lo mío era una cosa irremontable. No querías, no había forma. Irremontable. Pero Eduardo Tolosa, ¿y qué otros nombres? Maizano, Héctor Maizano, o sea, gente, Rubira. Carlos Rubira, sí, claro. Personas que para mí, Moroder, Bernardo Moroder mismo. O sea, un montón de gente que al menos yo creo que, igual que a mí, le pasó a un montón de gente joven. Que los tuvimos ahí de muy pibes y que yo he aprendido un montón y nada, uno aprende también a querer la música por ellos, ¿no? Al crack de la familia, un abrazo a José de su primo Xavi. De Barcelona. Todos. Mis mayores éxitos para José. Falta que escriba Paco nomás. En cualquier momento. Pará, mis mayores éxitos para José de su tío Paco de Barcelona. Qué grande. Qué lindo esto. Bueno, un saludo a todos ellos. No podemos seguir más porque se nos va el tiempo. Mañana en. Mañana La Cautiva, está anunciado 9:30, va a empezar un poco más tarde. Por si alguno quiere ir. Exacto. Y bueno, nada, vamos a estar ahí compartiendo un poco este proyecto que esperemos en breve salgan, van a salir más fechas seguramente, tanto acá como en la zona. Bien. Y mantenernos al tanto. Claro, sí, claro que sí. Y bueno, esperemos también de todo el trabajo de grabación que uno viene ahí planeando y todo, poder volcarlo en algunos materiales para poder subir a Spotify y que puedan también escuchar todos. Bueno, ¿con qué te despedís? Y hacemos algo más, a ver. A ver, vamos a hacer. ¿Con qué nos despedimos? José Algo Bruni está con nosotros, aquí en la radio y en el canal del Eco. Déjame pensar. Pensá. Algo así, polenta, arriba. Algo arriba, polenta. A ver, algo polenta. Y vos tenés unos clásicos. Bueno, tengo los clásicos. Los hacés siempre, pero... Vamos a jugar un poquito con algo que te gusta a vos mucho. A ver, dale. Yo sé que te gusta. Thank you.
Le decía, mirame los ojos, la cámara no lo va a tomar, pero es que es música que te emociona. No puedes emocionarte estando al lado del que hace este tema con un bandoneón. Es imposible no emocionarse. Bueno, Astor es Astor, ¿no? ¿Qué sé yo? Es Piazzolla, es verdad. Muy difícil salirse de él. Gracias. No, por favor, a ustedes por la invitación, por la buena onda. ¿Qué día de músicos que es hoy? Mirá lo que es esto. Se llenó el estudio. Hay más músicos, ¿no? De música grande. Y de músicos. Qué lindo. Ojalá pase siempre esto. Muy bien. Gracias, José. Gracias a ustedes, por Qué favor. Qué placer, por favor, me da esto. José Albuquerque Bruni en La Picada de los Viernes.